La vida frente a las cámaras empezaba a ser un sacrificio para todos. Las cosas que antes nos hacían reír, como el asbesto de las paredes, ahora nos parecía molesto. Aún peor, empezamos a arremeter unos contra otros. ¿Vas a dejar tirado eso ahí? ¿Verdad? ¡Levántalo! ¡Puta marrana aguada! ¡Levántalo! ¡Te mando derecho al infierno! Muy bien, Lulu. ¡Tira el arma! ¡No! ¡Tú arrójala! Nadie le apunta con una pistola a mi chica. Solo yo. ¡Muy bien! ¡Vámonos a la chingada! ¡No tengo miedo de morir! Morocha no quería romper un motín, aunque sabía que podía aprovechar el ganar una nueva televisión. Así que Morocha decidió hacer una junta. Ya sé que estar frente a todas estas cámaras nos pone a todos un poco tensos. ¿Tensos? Bueno, sí, porque vivir en esta pecera está jugando con mis nervios. Xander tiene razón. Antes de venir a este reality show, ¿cuántas veces habían estado en un enfrentamiento mexicano? ¡Ay, no! ¡Claro que no! ¡Ni de loca! ¡Digo, ni de loco! Es como si fuéramos un montón de monos hablando frente a las cámaras. ¿Y qué obtenemos a cambio? ¡Nada! Al menos a los monos su amo les da una golpiza de vez en cuando. La gorda celulítica tiene razón. Digo, en el Shock Big Brother puedes ganar $500,000. En Survivor puedes ganar $1,000,000. Y en el soltero más codiciado puedes ganar... amor. Yo digo que rompamos las cámaras y volemos la casa en 1,000 pedazos. Eso suena para mí como un dulce premio. Cálmate, Lulu. Nadie va a volar nada. Apuesto a que si hablamos con los productores, podremos arreglar esto. Morocha tenía razón. Además, yo quería decirle dos cosas a esos pinches judíos. ¡Maldita sea! Nos tienen atrapados en esta caja de galletas, pero no hay ningún premio. O nos pagan, o vamos a chingarnos a este lugar y a matarlos. ¡No me cuelgues el teléfono! Habitantes de la casa en castigo por hacerme hablar con la regordeta fea y gorda, vamos a revelar un nuevo giro. ¿Qué está sucediendo? Ahora ninguno podrá salir. ¡Oh, por Dios! ¡Estamos atrapados! Estoy completamente aterrado. Ojalá el Linterna Verde estuviera aquí. Él siempre sabe cómo calmarme. Muy bien, ya estuvo. ¡Vamos a volar esta maldita casa en pedazos! Lulu, la violencia no es la solución. Algunos de los grandes líderes de la historia, como Gandhi, el Dr. King y Rocky IV, por decir algunos, se dieron cuenta de lo absurdo que es la violencia y lo que significa. Y nosotros también. Tal vez estamos aquí entreteniendo al mundo por nada, pero si no peleamos o bebemos o cogemos o chupamos o pendejamos o cogemos de atrés o necroputasfilia, entonces los productores no tendrán un espectáculo que mostrar. Hasta que los productores no se arreglen con nosotros, yo digo que lo hagamos a la manera antigua y nos sentemos. La gente negra tonta siempre creen que pueden resolver algo sentándose por ahí. ¡Vamos, amigos! ¡Luchemos contra el poder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! Yo digo que hagamos lo que la cachonda dice. ¿Saben? Es cierto. Debería hablar antes. Así es, productores. Ya descubrimos su jueguito. Mamá no crió a ninguna tonta y papá no me crió en absoluto. Así que no nos moveremos hasta que nos den un premio. ¡Sí! 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 Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.